¿Qué tal, cómo les va? Un nuevo programa de hoy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor, déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de todos ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Nerón recibe su última carta. Bajo este título, los siguientes temas de la agenda nacional. Primer tema, las decisiones del señor presidente Fernández en el tema de la pandemia. El segundo tema ya es ley, la llamada ley Massa, ley que exime del pago del impuesto a las ganancias a determinado monto para los trabajadores. Tercer tema, algunas consideraciones sobre la gestión del señor ministro de Justicia, don Martín Soria, y algunas excarcelaciones inexplicables. Cuarto tema, las reuniones y manifestaciones piqueteras en las plazas del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quinto tema, algunas consideraciones sobre la gestión del señor ministro de Salud, don Daniel Goyán. Y el sexto y último tema, el silencio de las tres religiones en el tema de la pandemia. Me refiero al cristianismo, al islamismo y al judaísmo. Y como este programa cumple el 21 de julio, cumplimos 21 años ininterrumpidos de vigencia y tenemos ya casi 3 millones de visitas en toda Europa y en toda América, el único respaldo que tenemos nosotros son nuestros auspiciantes, es la publicidad. Si a usted le parece, señor, de México, de Colombia, de Perú, de Alemania, de Canadá, es bienvenida su publicidad. Realmente la necesitamos. Lea el mail que el programa tiene y nos ponemos en contacto con usted. Y ahora sí, nuevamente el título del programa de hoy. Nerón recibe su última carta. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Augusto, corrijo, César Augusto, el sobrino carnal de Julio César, gobernó el Imperio Romano, fue el primer emperador de Roma entre los años 29 antes de Cristo al 14 después de Cristo, durante 45 años. César Augusto, o Augusto, el primer emperador romano, protegió las artes, protegió las ciencias de su tiempo que estaban ubicadas en Alejandría, el llamado realismo, realizó obras magnas, obras suntuosas que inmortalizaron a Roma como el centro de la cultura y la civilización del mundo clásico. Cuando César Augusto estaba a punto de morir, no tenía descendientes, entonces designó emperador a Tiberio. Usted recuerda, señora, señor, que Tiberio era el hijo de la primera mujer de César Augusto, cuyo nombre era Livia. Y Tiberio gobernó Roma como segundo emperador entre el 14 después de Cristo y el 37 después de Cristo. Sus primeros años lo hizo realmente bien, con prudencia, con justicia, con concordia, pero realmente muy compungido por la traición de su hombre de confianza, cuyo nombre era Sejano, y por la muerte de su hijo Druso, Tiberio tornó a ser un emperador déspota. Persiguió al pueblo de Roma, persiguió a las nobles de Roma y comenzó a ser odiado, a tal punto que tuvo que refugiarse en la isla de Capri, y allá, en la isla de Capri, en el 37 después de Cristo, Tiberio fue asesinado. Llega al trono o al imperio de Roma el tercer emperador cuyo nombre era Calígula. Y usted recuerda, señora, señor, que Calígula era hijo de Germánico y Germánico a su vez era sobrino del primer emperador de Roma, Augusto. La primera parte del imperio de Calígula, Calígula prometió ser un buen emperador, prometió una cantidad de cosas que no cumplió porque, desbordado por la locura y por las extravagancias, tuvo un imperio o una conducción del imperio mucho peor que la de Tiberio. A tal punto fue tan odiado que allá por el 24 de enero del año 41 después de Cristo, Calígula es trágicamente asesinado. Entonces sube al imperio un tal Claudio, cuyo nombre ustedes seguramente recuerdan, porque Claudio era el tío de Calígula, un hombre grande que gobernó el imperio romano desde el 41 después de Cristo
hasta el 54 después de Cristo. Y este hombre grande era dominado, fue dominado, mejor dicho, por su primera mujer, Mesalina, y por segunda mujer, cuyo nombre era, usted recordará, señora, señor, Agripina. Sin embargo, aún siendo grande y aún siendo sugestionado por sus mujeres, Claudio realizó un buen imperio porque incorporó nuevas provincias al imperio de Roma, porque mejoró la administración de justicia y porque realizó magnas obras públicas. Sin embargo, su segunda mujer, cuyo nombre reiteramos era Agripina, desbordada por el ansia de poder, decide mandar asesinar a su marido Claudio y poner en el trono del imperio, a su hijo Nerón. Recordamos, señora, señor, que Nerón había nacido ya en el 37 después de Cristo. Que Nerón llegó al Imperio Romano cuando tenía 17 años, allá por el año 54. Y durante 17 años gobernó el Imperio Romano, y allá en el año 68 después de Cristo, Nerón fue asesinado. Y recordamos quién era Nerón. Nerón era hijo de Domicio Novardo y de esta señora, cuyo nombre era Agripina. Nerón fue adoptado por Claudio, y Nerón, en los primeros años del imperio, ayudado por su maestro de filosofía Séneca, realmente fue un excelente emperador. Pero este concepto que vamos a compartir con todos ustedes, hace muchos años que lo sostenemos. Ustedes saben que yo me recibí de abogado en la Universidad de Belgrano, y al poco tiempo de recibirme, tanto en la Universidad de Belgrano como en la Universidad de Salvador, como en la Universidad Católica Argentina, tuve 15 cátedras de filosofía durante 20 años de mi vida. En las cátedras mías de filosofía, en El Salvador, en la UCA y en Belgrano, en mis conferencias de filosofía, y hace 21 años que lo decimos en este programa de televisión, que el verdadero yo, el yo interior de cada persona, se muestra en los siguientes momentos de la vida. Ese yo interior, ese yo personal que nadie conoce, se muestra en la alegría, en el dolor, en la victoria, en la derrota, en la mesa. ¿Cuántas veces en la mesa una persona, mujer u hombre de mal gusto, con vos tenía que hablar? Justo en la mesa y en el poder. Repetimos, el yo interior, el yo personal, se muestra en los siguientes momentos de la vida. En la alegría, en el dolor, en la victoria, en la derrota, en la mesa y en el poder. Y es que el poder, en cualquiera de sus formas, llámese señora, señor, poder familiar, poder escolar, ejecutivo, legislativo, judicial, poder policial, poder político o poder militar, el poder debe ser educado. El poder debe ser fortalecido. ¿Por medio de qué? ¿O de qué? Por las virtudes, por las cualidades, de la prudencia, de la paciencia, del justo medio, del equilibrio y del sentido común. Y es que el poder, antes de corromper el alma del hombre, exhibe y demuestra, delata y denuncia la esencia personal de lo que cada hombre es. Y lo más grave que le puede pasar a un padre, a un maestro de colegio, a un policía, a un juez, es tener todo el poder, porque cuando más poder tiene, más débil está. Ya lo decía magistralmente Platón de Atenas, año 327 a.C., decía magistralmente Platón de Atenas en el diálogo Gorgias o de los sofistas: porque si poder es el ejercicio de la fuerza, autoridad es el ejercicio del poder con sabiduría y oportunamente. Y entonces Nerón, deslumbrado por todo el poder que tenía, Nerón componía poesías. Nerón daba lecciones de filosofía y, según él, inspirado por los dioses, al son de la lira que él tenía, entonaba canciones o su música, también compuesta por él. Y entonces, en ese caos que era su imperio, en esa iniquidad que era su imperio, decide asesinar a su madre Agripina,
decide asesinar a su mujer Octavia y también decide asesinar a su maestro de filosofía Séneca. Y cuando decide asesinar a Petronio, un telegrama, usted recuerda, señora, señor, que Petronio era un poeta satírico genial, un cortesano del imperio de Nerón, 5 después de Cristo, 66 antes de Cristo. Petronio era dueño de una inteligencia aguda, jocosa y mordaz, tenía respuestas oportunas, tenía una claridad para los problemas y una visión prístina de la vida, a tal punto que las opiniones de Petronio eran tan certeras y tan elegantes que Petronio fue nombrado por la corte de Nerón como el llamado arbiter elegantial, quiere decir el árbitro de la elegancia. Y entonces, cuando Petronio sospecha que iba a ser asesinado por el emperador Nerón, Petronio decide mandarle una carta a Nerón. Carta que reza su texto de la siguiente manera: me dirijo a ti, Nerón, emperador de Roma, enviado de los dioses, señor de la vida y de los bienes de Roma. Puedo perdonar tu impulso homicida en el crimen de tu madre Agripina. Puedo perdonar tu pasión homicida en el crimen de tu mujer Octavia. Puedo perdonar tu instinto homicida en el crimen de tu maestro de filosofía Séneca. Lo que no puedo perdonar, Nerón, son tus poesías, tan vulgares como tus sentimientos. Lo que no puedo perdonar, Nerón, son tus lecciones de filosofía, inentendibles como tu persona. Pero lo que menos puedo perdonar aún, Nerón, es tu música, decadente como tus pasiones y desafinada como tu alma. Y seguramente usted, señora, señor, en su casa estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes la vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Y nuevamente le recuerdo, señora, señor, a los millones de seguidores que tenemos en nuestras 4 redes sociales, si es posible, porque además lo necesitamos, este programa necesita publicidad. Entonces, si pueden, si nos pueden apoyar, lean el mail y nos ponemos para el taller en contacto con todos ustedes. Y entonces, cuando Petronio sospecha que Nerón lo iba a mandar a asesinar, recordamos nuevamente, le manda la siguiente carta. Esta carta recibe Nerón de parte de Petronio. Me dirijo a ti, Nerón, emperador de Roma, enviado de los dioses, señor de los bienes y las personas de Roma. Puedo perdonar tu impulso homicida en el crimen de tu madre Agripina. Puedo perdonar tu pasión homicida en el crimen de tu mujer Octavia. Puedo perdonar tu instinto homicida en el crimen de tu maestro de filosofía Séneca. Pero lo que no puedo perdonar, Nerón,
son tus poesías, tan vulgares como tus sentimientos. Lo que no puedo perdonar, Nerón, son tus lecciones de filosofía, inentendibles como tu persona. Pero lo que menos puedo perdonar a un Nerón es tu música, decadente como tus pasiones y desafinada como tu alma. Y esta carta del cortesano Petronio a Nerón, esta carta es un testamento no solamente político, sino que es un testamento de la formación política, filosófica, brillante que tenía la civilización clásica. Porque fíjese usted, señora, señor, que Petronio, antes de suicidarse, en los últimos instantes de su vida, demuestra lo que es la inteligencia y el ingenio. Inteligencia para saber morir a tiempo y no permitirle a este emperador asesino sanguinario que disfrute con su crimen, con el crimen de Petronio. ¿Y por qué ingenio? Porque en el último instante de su vida esgrime una crítica aguda, mordaz y hasta jocosa de una filosofía que no tenía inquietudes metafísicas y de un arte al cual le faltaba belleza e inspiración. Y estando años luz, a millones de años luz, de la inteligencia y del ingenio de Petronio de Roma, parafraseando esta carta de Petronio a Nerón, vamos a compartir con usted, señora, señor, los siguientes conceptos. Podemos perdonarle al doctor Alfonsín la inflación galopante del año 83, que realmente era algo inexplicable, solamente parecida a lo que fue el gobierno de Isabelita. Podemos perdonarle esa inflación galopante. Podemos perdonarle al presidente Menem la exhibición de mal gusto de pizza y de champán en un escándalo de funcionarios corruptos. Podemos perdonarle al presidente de la Rúa el estar ausente de la realidad. Parecía un marciano gobernando. Podemos perdonarle al presidente Kirchner no haberle agradecido nunca al presidente Duhalde, que por el presidente Duhalde llegó el presidente Kirchner a gobernar. Podemos perdonarle a la señora presidenta, doña Cristina Fernández, que siempre apaga y quizá apagará los incendios políticos con nafta, con querosén y con solvente. Podemos perdonarle al presidente Macri su impresentable asesor presidencial Jaime Durán Barba y sus asesores como Luis Caputo, como Marcos Peña y una economía desastrosa de un 50% por cien anual. Lo que no podemos perdonarle a todos los presidentes mencionados es que en Argentina, en 40 años, casi 40 años, desde el 83 hasta 2021, de continuidad democrática republicana, Argentina está ubicada en el puesto número 60 de los países del mundo. Que Argentina es uno de los 4 países del mundo que tiene inflación. Estamos a la altura de una republiqueta africana, a la altura de Nicaragua, a la altura de Venezuela, que tenemos el 50% de pobreza y que teniendo las 4 variedades de climas y no teniendo conflictos raciales, no teniendo conflictos religiosos, Argentina en el año 30 estaba ubicado en el país 5º del mundo y hoy estamos ubicados en el país 60. Y eso realmente, a todos los presidentes mencionados, es absoluta y completamente imperdonable. Primer tema de la agenda nacional. El señor presidente ha decidido una serie de medidas que son extremadamente duras, porque realmente debemos recordar, señora, señor, que el mundo tiene ya casi 3 millones de muertos por la pandemia del coronavirus. Estamos de acuerdo con todas las medidas del señor presidente, pero no estamos de acuerdo con el tema de la presencialidad de los alumnos, porque en los colegios el contagio es nada más que del 0,30%. El grave peligro de la pandemia hoy acá en la Argentina es la nocturnidad, son las reuniones sociales, y es que la gente ha perdido, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, le ha perdido el respeto al virus. La gente está cansada
y realmente la gente desea trabajar. Pero más allá de la presencialidad, estamos de acuerdo con las medidas del señor presidente. Ya es ley la llamada ley Massa, corregimos, la ley que exime del impuesto a las ganancias a aquellos trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos. Decimos ley Massa porque fue una ley proyectada a iniciativa del diputado don Sergio Massa. Esto pone en el bolsillo de casi 1,5 millones de trabajadores entre 3.000 y 15.000 pesos, que se va a volcar en la economía de todos los días, en los bienes y servicios. Bienvenida sea la ley. Algunos conceptos sobre el ministro de Justicia, Martín Soria. Por estos tiempos, señor ministro de Justicia, don Martín Soria, además de 15 funcionarios kirchneristas corruptos, han sido dejados en libertad, también fue dejado en libertad el señor López, el ex ministro, el secretario de Obras Públicas, que estaba con los famosos bolsos con casi 9 millones de dólares. Así como nosotros, este programa ha dicho que la causa Macri en el tema Correo, que la causa Macri en el tema cuando los funcionarios de Macri espiaban a los funcionarios de la oposición, y que la causa Macri en el tema que a un país que estaba en default se le prestaron 50 mil millones de dólares a una economía como la del presidente Macri, eso no se sabe nada, eso debe investigarse. Pero dejar en este momento, no solamente de pandemia física, sino de pandemia moral, dejar libre, bajo caución juratoria, a un delincuente como López, es realmente muy duro para la moral de la República Argentina. El cuarto tema es las reuniones piqueteras o de los movimientos sociales en Plaza de Mayo. Hace mucho tiempo, señora, señor, que nosotros le decimos a todo el sindicalismo argentino, que le decimos a los movimientos sociales que más allá que hacer huelga para pedir aumento salarial, hagan huelga para pedir a los políticos argentinos que creen fuentes de trabajo. No tienen ingenio los funcionarios del gobierno que sean para crear fuentes de trabajo. Es necesario que el sindicalismo y el movimiento social argentino siga viviendo de la limosna del Estado. Exíjanle a los funcionarios de cada gobierno argentino, exíjanles que creen fuentes de trabajo. Algunos conceptos sobre el señor ministro de la Provincia de Buenos Aires de Salud, don Daniel Goyán. Me dirijo a usted, señor ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, don Daniel Goyán. Su vocabulario está más cerca de la militancia política que de la dirigencia ministerial. Su vocabulario está más cerca de la agitación política que de la militancia en el gobierno que usted tiene como ministro de Salud. Y nos parece oportuno que, siendo ministro de Salud de la provincia más contagiada de la provincia de Buenos Aires, que realmente cumpla como realmente se le ha llamado al ejercicio del ministerio. Y el último tema, nos llama poderosamente atención, señor, señor, que las tres religiones, me refiero a la religión cristiano-católica, a la religión islámica y a la religión musulmana, que están absoluta y completamente en silencio en este momento de pandemia. Si bien es cierto que a partir del Renacimiento el hombre, por la filosofía empirista, léase, por la filosofía de la experiencia, por la filosofía racionalista, léase, por la filosofía de la razón, se quedó sin inquietudes metafísicas, se quedó sin más allá. Y entonces, si religión es volver a unir, si religión es volver a reunir con Dios, ¿por qué el catolicismo, por qué el cristianismo, por qué el judaísmo y por qué el islamismo están en silencio? ¿No sería oportuno que a nivel semanal, a nivel mensual, haya una oreja evangélica, haya alguien que escuche las quejas de este momento de pandemia mundial? Yo recuerdo lo que decía a los judíos, a los católicos y a los islámicos, lo que decía el Quijote en la primera parte de El Quijote de la Mancha: cuando vuestra deventura fuera de aquella que estuviese cerrada todo género de consuelos, pensaba cómo ayudaros a llorarla y a plañirla, que todavía es consuelo en las desgracias hallar
quién se dura de ellas. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y por última vez, a todos nuestros inmensos televidentes en las cuatro redes sociales del mundo, de Europa y de América, si les place, si pueden, ayúdennos con publicidad. El programa la necesita, lean el mail que está a pie de pantalla. Y como nosotros somos para lo bueno y solamente para lo bueno, señora, señor, extremadamente caprichosos, y para lo bueno somos extremadamente pacientes, créanme, señora, señor, que un chino queda impaciente al lado nuestro. Y para que le duela a todos los funcionarios políticos, oficialistas y de la oposición, vamos a decir lo que secuencialmente repetimos. ¿Por qué la República Argentina tiene inflación? Ya no pedimos que sigan el modelo de Finlandia, el modelo de Suecia, de Alemania, Holanda, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Sigan el modelo de Bolivia, el modelo de Chile, el modelo de Uruguay, el de Paraguay, el de Brasil. No el modelo económico, sino cómo hacen estos países para no tener inflación. Porque ¿sabe qué? Señora, señor, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil tienen en conjunto una inflación anual que no va más allá del 5% anual. Este mes la República Argentina tiene el 4% de inflación mensual. Y no hablemos de la economía que dejó Macri. Segunda pregunta, seamos o seguimos siendo caprichosos. ¿Por qué la Argentina no tiene flota mercante cuando tenemos casi 4.000 kilómetros de costas marítimas? ¿Por qué la República Argentina no fabrica barcos? ¿Por qué la República Argentina no fabrica autos? ¿Por qué no fabricamos heladeras? ¿Por qué no fabricamos computadoras? ¿Por qué no fabricamos celulares? No ensamblar, sino fabricarlos nosotros. Tercera pregunta, ¿por qué la República Argentina tiene la mitad de su población en la ciudad de Buenos Aires y en el llamado cono urbano bonaerense, donde en total viven casi 21 millones de habitantes? ¿Es que acaso no saben federalizar la economía, le hace poner 4, 5 o 10 industrias y productoras de punta en cada provincia y verá usted cómo la gente va a cada provincia a buscar trabajo? Porque vienen acá a Buenos Aires, porque en las provincias, salvo el empleo público, no hay fuentes de trabajo. ¿No saben federalizar la economía? Y entonces, si no tienen ideas para emular a Chile, a Perú, a Venezuela, tengan ideas para imitar. Y entonces sigan los ejemplos ajenos. Y nosotros, en esta Argentina de tanta agresividad, en esta Argentina donde se ha perdido la paciencia, donde se ha perdido el respeto, hace mucho, pero mucho tiempo que nosotros recomendamos que a nivel de todos los días, en el colegio, en el aula, en el trabajo, las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y hace más de 15 años
que nosotros le pedimos a todos los gobiernos de turnos, ¿por qué Argentina no tiene una política sanitarista de prevención de consumo de alcohol, de droga y de pastillas en los jóvenes entre 7 y 30 años? ¿No se dan cuenta que la población argentina entre 7 y 30 años, no digo todos, pero una gran porción, es semialcohólica o semidependiente de pastillas, de alcohol, de droga y de pastillas? Hace casi 15 años que pedimos lo mismo, una política sanitarista de prevención de consumo de alcohol, de droga y pastillas, porque el alcohol, la droga y las pastillas transita por todo tipo de poderío económico, está en el rico, en el pobre, está en todas partes. Y en esta Argentina también, nosotros, de un tiempo a esta parte, estamos propugnando la llamada paternidad responsable. Se educa a los jóvenes entre 10 y 20 años en el colegio primario, secundario, lo que significa traer un hijo al mundo. No hablo de prevención sexual, hablo de paternidad responsable, lo que significa traer un hijo al mundo, la presencia de los padres, darle de comer, corregirle el cuaderno, verle boletín, estar todos los días. Y en Argentina también, nosotros ya hace de un gran tiempo a esta parte, creemos profundamente en la mujer. Decía mi madre que la mujer es la segunda educación del hombre. Cuando la hembra es brava, es mucho más brava que el hombre. Cuando la mujer es inteligente, es mucho más inteligente que el hombre. Y las virtudes milenarias de la mujer, ¿cuáles son? La prudencia, la paciencia y el silencio inteligente, son más necesarias en esta Argentina, no solamente de pandemia, en esta Argentina de un momento económico, político y social sumamente especial. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Antístenes de Atenas. Antístenes de Atenas, 444 a.C., 385 a.C. Antístenes de Atenas, discípulo del sofista Gorgias, pero luego de ahí se hizo discípulo Antístenes de Sócrates de Atenas. Y Antístenes, dicho por él mismo, aprendió de Sócrates a ser como Sócrates, paciente, humilde, equilibrado, fuerte ante el dolor. Y en un pensamiento filosófico, Antístenes de Atenas le decía secuencialmente esto a sus discípulos: es preferible caer en manos de los cuervos y no en mano de los aduladores, porque mientras los cuervos devoran cadáveres, el adulador devora el alma de los vivos, impidiéndole corregir defectos que deben corregirse y profundizar virtudes que deben profundizarse. Y hace mucho tiempo que venimos diciendo en este programa que después de 40 años de democracia, la Argentina está ubicada en el lugar número 60 del mundo. La Argentina tiene el 50% de pobreza. Tenemos una inflación mensual del 4% y estamos hartos de tener políticos aduladores y no de tener estadistas, porque el político adulador disimula virtudes y profundiza defectos, y el estadista corrige defectos y profundiza virtudes. Queremos políticas de Estado a 5, a 10, a 50 años en materia de salud, seguridad, economía, educación. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.